ya estamos los que estamos para irnos a la caminata de... que se llama la caminata por la memoria y el territorio. Por favor, van a ver unas guías. Las guías son Samuel, ahí les los presento. Y Marbey Nava. Estamos en la vereda San Isidro, vamos para el corregimiento de Aquitania, porque es una, para recordar la historia de cómo eran las regiones en el año el 98, a estas alturas, pues ya ahorita hay mucha tranquilidad, mucha calma. Esa es la idea, que la gente conozca, los que no conocen la, los que no conocen el territorio. Primero vamos a bajar a la vereda Boquerón, donde ya la gente está retornada. Luego vamos a Río Verde, y ahí ya pasamos a, vamos a pasar por Comejenes, La Onda, son puras veredas que están solas. Y ya ahí arrancamos, ya no volvemos a encontrar veredas hasta llegar a Aquitania. ¿Desde Comejenes? De La Onda para allá, pero ya que es una vereda sola. Ya no volvemos a encontrar, de Comejenes, de Boquerón para allá, mejor dicho, no encontramos gente a habitar con casa. Ya esto, toda mero montaña. En la última montaña. En la última cosita que hay allá en la última. Ya casi, el poquito. Estamos en parte del camino ya de la caminata hacia Aquitania. Este es la tercera parada que hicimos para desayunar. Estamos en el río llamado Río Verde, pasando donde la pasada es un poquito crítica porque la garrucha no está en las condiciones que esperábamos que estuviera. Entonces aquí yo creo que nos demoramos un ratico. Va a ser una caminata, si hasta aquí fue buena, de aquí en adelante va a ser estupenda. Yo creo que de aquí a allá vamos a estar hablando de muchas cosas y muchos de nosotros vamos a estar hablando de un poquito de la caminata y que vamos a ver por dónde era que caminaban nuestros viejos. No, dale. Espere, ve. ¡Ay, no! Dale. Aquí atrás que nos toca bajarnos uno allá, dale. Hágale pues, llenos allá, colaborenos allá, dale. No que nada descampe, hágale. No hay nervios, peladas. Hágale. Aquí, Vale, espera, acá bajamos. Espera, verano, ¿ya qué? Aquí. No, 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 conmigo. Me he cortado en la boquilla. Claro, el año ya se rodilla. No, 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 no,
¡Corre! ¡Que se le montó! ¡Corre! ¡Ey, ey! ¡Salga para abajo! ¡Salga para abajo! ¡Que nos corremos! ¡Una! 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 ¡Que pase! ¡Una! 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 ¡Eso! Manda el calapo. La pasajera para allí no está callada, está poco mucho. ¿Cuándo sigue el camino? Allá. ¿David? No, no. Es que falta mucha gente todavía. Hay nueve para atrás. Pues sí. ¿Cuánto venimos? Es que 31. La estrella de Maradona también. ¿Dónde vamos ya? La UCA. Agua limpia. Sí, bien. Los que le caigan ningún fallo raro. Y las piedras. ¿Cuánto falta la muerte? Hora y media. Hora y media. Hora y media para ir a donde. Y dos horas para ir a donde. ¿Cuánto hora y media? No, hora y media. Y como con el gilejo por aquí. Rasloja. No, ¿Cómo qué? Todo esto por aquí es de mi abuelo, ¿ok? Sí, aquí para allá. ¿Cuántos años puede tener esta escuela? ¿Cuántos? Escuela, no tiene ni escuela, ya. ¿O lo que queda? Cerquita de 80 años. Sí, lo que queda. De 80 años. Esta virgen se llama la Virgen de Fátima. Ya solamente quedó la Virgen con todo lo que pasó, solamente quedó la Virgen. Esto es una herencia porque nosotros éramos 15 hermanos, con mi papá y mi mamá, teníamos 15 hermanas acá. Hace aproximadamente unos 16 años nos tocó salir desplazados de acá de nuestra finca. Antes esto era muy bueno porque vivíamos la vida en paz, vivíamos tranquilos hasta que llegó el grupo armado y nos hicieron desalojar de nuestras tierras. Esa es una historia que nunca me voy a mí porque cuando tenía 15 años me tocó salir un jueves a las 8 de la mañana de acá. Con mi bolsito al hombro, con mi papá y mi mamá, hacia el municipio de San Francisco. Llámbalo. No, Marbella, ¿dónde se lo lleva? No, pasamos. Bueno, estamos en la vereda de la Onda. ¿Cuándo? Mañana. En este momento nos encontramos aquí en la vereda de la Onda. Aquí en la Onda había, aquí hay cementerio. Era un caserío pues pequeñito, pero de mucha, pues, mucha movención, muy atractivo por la gente. Aquí era, esto era un centro zonal, aquí esto se movía aquí, la vereda que correspondía al centro zonal era Comejenes, El Portón, El Porvenir, la gente del Porvenir venía hasta acá a mercar. En el 90, el 2000, esto era un apogeo grande así. Y aquí era donde salían, bueno, los cerdos, el ganado. Todo. Aquí los domingos se mataban 4 o 5 marranos, una res, y eso todo se extendía. Muchachos, ¿quiénes se van y quiénes quedan? Bueno, listo, sigamos. Yo tampoco, de manera. No, porque tú dices que no siguen. Bien. Es que tú dices que no siguen. Bien. Es que ahí van tostadas, ¿qué es lo que más van?
Hay tostada y panela. Aquí tiene onda de rica grande. Tiene onda de rica grande. ¿Por qué? No, ahorita, mamá. Pero esto que pasa no debe salir a mi papá. ¿Y quién? Es porque no lo compra nadie. ¿Lo subimos ahí o lo bajamos más acá? No, no, ahora lo más que con ese allá... Arbir, lo podemos que allá le mermamos grasa. Que no me quemen, porque eso... Que allá es fuego lento allá. Vaya, cuidado, esta agua hervida aquí. Bueno, entonces las jardines ya están listas todas. Esta hay que arreglar un litro de suelo para llevar. Si se le queda, mire, yo lo que tengo que no me sana porque. Wilson, va a darle Wilson. Y me dio la espalda y a estirar, y como el pelle, ya la. Bueno, ya amanecimos en sitio La Aurora. En este momento vamos a salir para el ofrecimiento de Aquitania. ¿Qué hora son? La 8:30. Si no va bien, estaremos aquí a cerquita de la 1:00 p.m. Vámonos al río que nos gastemos por decir 1:15. Allá vamos a hacer más o menos una hora. En el río. Sí. Los que quieran bañarse. Los que quieran pues como bañarse. Y luego de ahí vamos a subir toda la subida. Ahí sí va a ser completamente todos juntos. Nadie nos vamos a separar. Porque ahí sí tenemos que ir de verdad juntos. Para todos los grupos que vienen llegando. Viene gente de Santuario, viene gente de Río Negro, viene gente de Medellín, viene gente de otros municipios. Van a tener unas delegaciones que van a estar esperando a estos muchachos que llegan. A nosotros nos tienen también una delegación. Esa delegación a nosotros nos va a esperar. Y ellos tienen algo preparado, entonces por eso dice César, entonces, o dándole ya pues es como allá. ¿Va a bajar al río? Sí. Uy, mira aquí hay un dragón negro que. Le estoy dándole que el huevo maduro. Escucha, se siente, los caldados van presentes, se vive, se goza. A ver si la quiero ver, un aplauso que se sienta, travesía de Samuel. Y Juan que no le gustó, pues no le vuelvo a decir, aquí va muy poca gente, que hincha del Medellín. Bueno, nos encontramos en el cañón de Chumurro, esto se llama el río Chumurro. Como ustedes pueden ver, este puente nos tocó construirlo a todas las comunidades del área de Comejenes, La Honda, La Iraca, el Venado Chumurro, gente del mismo corregimiento de Aquitania. Esto fue hecho a mero convite. Aquí solamente vino el oficial, ya contrataron al oficial para el día que se iba a hacer, pero todo esto fue en mero convite. En serio, ¿usted recuerda más o menos en qué tiempo, en qué año se hizo este puente? Por ahí en el 95 o antes. A mí no me tocó esto, me tocó. No. Usted no me tocó. Sí, eso, pues, no, la fecha exacta no la sabemos, pero sí, eso fue pues del 90 en adelante, 1990 en adelante, de tras medio. Como yo, pues, si fuera yo solo, yo en 2 horas me subo a Aquitania. Dos horas, sí. 2 horas, pues, a mi paso, que fuera sin tener que esperar a nadie, son 2 horas. Ese es el tiempo para aproximado. Así como pues, hay 4 o 5 horas. Pongámosle. Es que está programado para estar de 12 a 1 allá. Si Dios quiere, pues sí. Pero a la población, vea.
Ay, qué pecado los de zapatos. Ay, mi zapato. Ay. ¿Cómo has sentido el camino hasta ahora? Una belleza. Seguro que caminadas de estas no se volvieron a meter en la vida. Yo sabía que no me podía morir sin meterme una caminada de estas. Al ciento, al ciento. Bien, hermano, estoy y espero, vea, que no me puedo mover, pero aquí vamos. No, yo no estoy tan morrable que está aquí, me quedo hace 3 días. Pasa la cuenta. Listo, entonces vamos directamente al parque. Al centro, al centro. No, mañana subimos. Mañana hacemos un pequeño recorrido. Hoy, a esas de allá. No. O ustedes voltearon aquí atravesados. Nosotros, la aurora es allá. Uh-huh. Esa caseta que se da en ese guadual. Uh-huh. Ahí amanecimos. Ahí derecho a la cuchilla, enganchete hacia allá, es el camino. Ah, sí, es que se llevan aquí por la guayabera. Es un camino que no está en este momento transitable, pero nos le metimos. Nos le metimos, ¿por qué? Porque es que conocemos la historia de que por aquí y por este camino fue donde caminaron los primeros, nuestros ancestros, los que habitaron esta zona, los que empezaron a abrir todas estas trochas. Nos encontramos aquí
en este fin de semana. Bienvenidos caminantes, estamos en Aquitania. Yo saludo allí al amigo que mentiras me decía, y eso es para Samuel que decía travesías. ¿Qué es una travesía? Pues muchas veces la gente piensa que una travesía, pues muchas veces lo llaman travesía, es que digamos, ese es el camino, va dando la vuelta aquí, muchos lo llaman una travesía, si usted se tira por un desecho, eso hay gente que eso lo llaman una travesía. Pero para nosotros los campesinos travesía es algo recto, que no es ni subiendo ni bajando, es una travesía para el campesino. Y la travesía, pues que llaman, es como dice, un desvío de un camino lo llaman una travesía también. Bueno, mi nombre es Samuel Antonio Valencia, vengo del municipio de San Francisco. Pasamos por muchas veredas, pues que en tiempo atrás eran veredas muy pobladas, ahorita en este momento ustedes pudieron ver que ya están solas, abandonadas, caídas. Pasamos por una vereda, pues por Boquerón, que es la única vereda pues que tiene gente retornada nuevamente. Ya de ahí para acá, ya ustedes ven que no volvimos a encontrar gente hasta acá, Aquitania. Y para mí fue una cosa muy buena, una historia muy buena, un recuerdo muy bueno de esa caminata, porque eso era un sueño que tenía ya hacía muchos días. La meta era pues hacer la caminata y uno lo que propone lo logra. ¿Por qué es importante, Samuelito, como volver a recuperar todos esos caminos, volverlos a andar? Porque ahí está la historia de uno que fue nacido y criado en esa zona, uno pues nunca quisiera uno olvidarse de la tierra de uno. Por ahí tenemos todas las tierras, todos, y muy bueno poder recuperar todos los caminos nuevamente para uno volver a trabajar y mucha gente que tiene ganas de entrar a trabajar y pues no lo hace por lo que no hay seguridad. Y pues no están las condiciones adecuadas para hacerlo, pero hay mucha gente que el anhelo es estar por ahí camellando en las tierritas. O sea, nosotros antes vivíamos de una manera, sí. Antes de la violencia. Después de la violencia, ¿cómo vivimos ahora? ¿Con pues riesgo o sin riesgo? Por ejemplo, es que para mejor decir, en la época casi que nosotros nos fuimos levantando, nos levantamos en la violencia. Nosotros no tenemos el gusto de decir cómo fue más atrás antes de formarse esa guerra brava que hubo, porque hubo una tranquilidad más atrás de nosotros. Y entonces nosotros, pues ya cuando nosotros ya comenzamos levantando, ya estamos formados en la guerra, nos levantamos entre la guerra. Pero que usted recuerde de todas esas guerras, ¿cuál le ha golpeado más? Ah, no, pues la del 2000 en adelante, del 98, del 2000 en adelante fue la más dura, en el 2003 que fue el desplazamiento masivo. Yo tengo 2-3 desplazamientos, porque nosotros el primer desplazamiento fue de la vereda Comejenes, que fue en el año 2000, cuando borbandearon pues eso allá, que nos hicieron salir, y nos desplazamos a la Holanda. Allá tuvimos 2 años, ya habíamos hecho casita, un hermano nos regaló un terrenito, o sea, habíamos hecho la casa allá, cuando ya ahí nos tocó desplazarnos nuevamente, y ya ahí sí, ya se perdió también esa casa. No, Samuelito, pues como reconocer también el esfuerzo de usted y de todos los que permanecen en el territorio, en el campo trabajando, porque eso es un ejemplo para nosotros y por eso fue que nosotros también nos motivamos, porque sabíamos que usted, que su hermana, hay gente que permanece y que recorre esos caminos, y si no, pues tampoco hubiéramos hecho. Sí, muy importante, María, muy importante y muy valioso, porque sin ellos, no, digamos, si ellos no estuvieran en esto, hubieran gestionado pues las camas, las grabaciones y todo eso, no había tenido sentido la caminata tampoco. Porque ¿qué nos ganan nosotros haber hecho esa caminata y no haber quedado algo de recuerdo, algo grabado, algo de recuerdo, algo por la memoria, que eso iba a ser de verdad la memoria? Primero nos desplazamos 17 personas desplazadas por las autodefensas campesinas del Magdalena Medio. Yo tenía mi negocito allí en esa parte de allí, lo recuerdo. Me tocó dejar eso encerrado, o sea, tenía mis marranos, mis gallinas. Me desplacé a Medellín, estuve un año trabajando por allá. Volví, me vine, ya no para el corregimiento de Aquitania, sino para una veredita, para la finca, en donde actualmente vivo. No hay reparación integral sin verdad, justicia y reconstrucción del tejido social. No más desplazamiento forzado en nuestro corregimiento. No más. Ni una más.
nunca más. Otra Aquitania, otro Oriente, otro país es posible. ¿Hace muchos años desplazó? Sí, ahora en... No, ¿quién también años se quedó? ¿Cuántos? 10. El año de los 4. En este desplazamiento. Mucha guerra. Ay, ¿qué piensas de la guerra? Mala, ¿cierto? Eso, o sea, que yo tenía unas gallinas. Yo vivía pues allá en la finca. Doña Rosario, con dos hijos casados. Por su ellos estaban casados, tenían familia. Pero yo vivía sola en una casita, porque yo ya viejo vivía solo. Y entonces yo ya salí, me vine y... Continuamos. Y me quedé por aquí. Y ahí volví yo como otros dos meses por allá. Pero no, yo me acuerdo. Hemos llegado aquí y fuimos escogidos y escogidas, no a purificarnos de toda la maldad. Es para que aprendamos a valorar la vida. No solo la de aquel que lleva una corbata de alto magistrado, presidente o el clero, sino también la vida de los que portan ruana, del humilde soldado, paraco o guerrillero, pues todas son iguales, son luces que se apagan cuando una arma asesina decide terminarla. La vida es maravilla que por Dios fue creada, y no hay nadie que tenga derecho a pisotearla. El mundo necesita quien le dé una caricia. La tierra no soporta tanta sangre correr. Se matan entre hermanos como si no pensaran en el dolor de madre que un día les dio el ser. Por eso es que te pido que cojas el arado para calmar el hambre del que vive cansado, de aquel niño que no tiene un padre a su lado, tal vez porque la guerra se lo ha arrebatado. Las madres no queremos hijos para la guerra, que destrocen el alma y nos causen dolor. Queremos hijos nobles, con alma de poeta, que no siembren tristeza, sino paz y amor.